El campus del Rosario de la Universidad del Valle Seccional Cartago se prepara para la realización de la quinta versión de la Escuela Internacional de Formación Avanzada, que se realizará del 16 al 19 de octubre. Sí, es la quinta versión de las EIFAS, Escuelas Internacionales de Formación Avanzada. Es una convocatoria interna de la Universidad del Valle en la cual participamos las nueve sedes regionales, las, eh, las facultades. Y en esa convocatoria, pues Univalle Cartago ha sido, diría yo, ha salido siempre airoso porque la propuesta ha sido muy exitosa. Eh, ¿Qué pasa allí? La universidad nos facilita la posibilidad de costear, traer unos conferencistas de talla internacional y en este caso de universidades que son de renombre. Y lo vamos a hacer eh, para poder tratar temas que tienen que ver con los desafíos de la ingeniería del siglo XXI, amenazas y oportunidades. Eso es interesante, además, para darle continuidad a lo que hemos hecho en las dos EIFAs anteriores, que hemos trabajado todos los temas de inteligencia artificial aplicada a la parte multidisciplinar, sobre todo al campo y a la región rural. El tema central de la EIFA 2024 será la ingeniería para los retos del siglo XXI, desafíos y oportunidades, para lo cual se tendrá un calificado grupo de invitados de diferentes universidades del exterior. Tenemos al profesor. Conroe Yenab, Universidad Estatal de Morgi, Estados Unidos, es doctor en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ottawa en Canadá y también doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad de Iraní de Ciencia y Tecnología en Teherán. Sigue su hoja de vida, es una hoja de vida bien completa. Otro profesor que traemos es Jorge Ortega Mundi, Universidad Estatal de Morgi, de Estados Unidos. Él es doctor en mecatrónica del Instituto Politécnico, Centro de Investigación de la Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. En México, el profesor José Luis García, Universidad Estatal de Mórgil, también en Estados Unidos, magíster en Ingeniería de Sistemas Espaciales de la Universidad Estatal de Mórgil, y asimismo magíster en, el, en, el, en, el, en el Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos al profesor Oslan Osidis Vergara, Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, doctor en Ciencias de la Computación. El profesor Said Moslespor, Universidad de Hartford, en Estados Unidos, profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática y director del departamento y fue vicedecano de Estudios de Poblado de la Universidad y Facultad Tecnológica de Arquitectura de la Universidad de Hartford, en Estados Unidos. El evento contará también con la participación de varios conferencistas colombianos. Y los conferencistas que hemos invitado a nivel nacional son Edwin Antonio Gordillo Melo, Ecopetrol, Magíster en Redes y Sistemas de Comunicaciones, especialista en Control e Instrumentación Industrial. Zaira Ordinola Encapia, Universidad del Valle, Colombia, Administradora de Empresas Magister en Desarrollo Regional y Planificación de Territorios y Doctora en Estudios Territoriales. Y André Felipe Calvo Salcedo, Universidad Tecnológica de Pereira, Ingeniero Electrónico y Magister en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Tecnológica de Pereira, actual candidato a doctor en Ingenierías este evento que busca aportar conocimiento es gratis y va dirigido a estudiantes y al público en general. hemos hecho un esfuerzo adicional al que hizo la directiva de a nivel central que es facilitar los costos de traer estos profesores eh, y logramos con la, el empresariado cartagüeño y algunas personas eh, independientes eh, logramos recoger un dinero para lograr que esta EIFA fuera totalmente gratuita para los estudiantes, lógicamente, para ellos es gratuito, pero es abierta al público en general. Inclusive la vamos a transmitir para que mucha gente, porque en las anteriores escuelas de formación avanzada, hemos tenido eh, gente articulada, personas articuladas de, partes, de todas partes de Colombia, inclusive de universidades extranjeras. Serán cuatro días con actividades académicas e investigativas que llenarán de conocimiento a la comunidad y que contribuirán a la internacionalización de UNIVALLE Cartago. Vamos a tener todo el día eh, charlas y conferencias. O sea, aquí se pueden quedar todo el día las personas eh, en la universidad porque vamos a tener charlas simultáneas, ¿ya? Y vamos a tener todos los días estas charlas diferentes porque es con participación en diferentes momentos y en diferentes salones y escenarios y auditorios para que las personas puedan escoger.